Al finalizar el siglo XIX, la Argentina comenzaba a consolidarse como una joven república. Buenos Aires, su capital, mostraba las señales de una urgente expansión. En medio de aquella bulliciosa urbe donde convivían los inmigrantes llegados al país en busca de una nueva tierra y la fastuosa opulencia del estilo de vida de la clase alta, nació, en agosto de 1899, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, en casa de su abuelo materno. Tanto su madre, Leonora Acevedo, como su padre, Jorge, provenían de familias ligadas a la historia de la patria. Este legado familiar sería transmitido a Borges por su abuela Fanny, bajo la forma de relatos heroicos protagonizados por sus antepasados militares. Luego del nacimiento de Borges, en 1901, la familia se mudó a la calle Serrano 2135. En aquel antiguo barrio de Palermo, ubicado en las orillas de la ciudad, el pequeño Giorgi dio sus primeros pasos en un ambiente impregnado de literatura, disfrutando de la biblioteca de ilimitados libros de su padre y la compañía de su hermana Nora. La primera novela que leí completa fue Huckleberry Finn. También Los primeros hombres en la luna, de Wells, La isla del tesoro, Los cuentos de los hermanos Grimm, Don Quijote y Las mil y una noches. Todos estos libros los leí en inglés. Yo que si yo pienso en mi memoria, son parte de mi memoria, no solo las personas que he querido, las personas que quiero, las ciudades que he recorrido, las ciudades que recuerdo, sino también los libros que leí. Y yo tuve que contestar la pregunta, ¿cuál es el acontecimiento principal de mi vida? Yo diría, la biblioteca de mi padre. Yo creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Rápidamente, el hábito de la lectura despertó en él la necesidad de expresión. Y antes de cumplir los 10 años, había escrito un relato corto, un ensayo sobre mitología griega y una pieza teatral. Y en 1910, realizaría su primera publicación en el diario El País, la traducción al español de El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. En 1911 ingresó a la Escuela Superior de Varones y al año siguiente abandonó los estudios regulares para preparar su ingreso al ciclo secundario en el Colegio Nacional Manuel Belgrano. Pero sin duda, ese Borges, casi adolescente, encontraba mayores beneficios en la educación familiar. Una noche en mi casa,
Carriego recitó un poema. No entendí nada, pero en ese momento me fue revelada la poesía, porque comprendí que las palabras no eran solamente un medio de comunicación, sino que encerraban una especie de magia. Al iniciarse 1914, la familia partió a Europa. Su padre, quien padecía una enfermedad hereditaria que progresivamente lo llevaba a perder la vista, necesitaba tratarse en una clínica oftalmológica en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Este hecho influiría notablemente en la formación de Borges, pues allí pasaría el resto de su adolescencia y expandiría sus conocimientos en forma notable. De todas las ciudades del planeta, de todas las diversas e ínfimas patrias que un hombre va buscando en sus viajes, Ginebra es la que me parece más propicia a la felicidad. Le debo, a partir de 1914, la revelación del francés, del latín, del alemán, del expresionismo, de Schopenhauer, y también la nostalgia de Buenos Aires. El estallido de la guerra generó en Borges un acercamiento a la realidad de la época, que se manifestaría en su simpatía por la Revolución Rusa de 1917, a la que dedicó algunos poemas junto a otros que referían a la desolación de ese continente devastado. Al finalizar el conflicto mundial, la familia se trasladaría a España, lo que le permitiría entrar en contacto con el mundo literario que hablaba su mismo idioma. Allí desarrolló su trabajo crítico, colaborando en distintas publicaciones, y se vinculó a escritores y poetas como Rafael Cansino Sassens, Guillermo de Torre y Jacobo Sureda. Al regresar a Buenos Aires en 1921, funda junto a Eduardo González Lanuza la revista mural Prisma. Su vocación lírica se plasma en la publicación de Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, tres volúmenes de poemas que prefiguran los temas que años más tarde desarrollará como narrador. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Zaina. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo, el corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Como ensayista, sus numerosas colaboraciones en diarios y revistas van cimentando una reputación que se muestra sólida hacia 1925, cuando ve la luz Inquisiciones. La recopilación de aquellos textos en donde Borges ejerce la crítica de libros, la disertación filosófica, el análisis de la literatura gauchesca, la preocupación estética y el retrato personal de Buenos Aires, dan cuenta de su erudición y de la visión universal que ésta le permitió desarrollar. Me siento más porteño que argentino, y más del barrio de Palermo que de los otros barrios, explica en una carta pública donde por primera vez se pone de manifiesto su posición frente a una cuestión que dividirá a los argentinos a lo largo del siglo: el nacionalismo. Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa, ascendencia judía, ascendencia belga, y alguna ascendencia normanda también. Es decir, tengo muchas razas.
decir que todos nosotros somos europeos desterrados, pero ¿por qué no? Somos también orientales, ya que somos hebreos, y ya que, ¿por qué negarnos a la influencia de las grandes naciones de Oriente? ¿Por qué negarnos a la India, a Persia, a la China, al Japón? Sería absurdo. Creo que precisamente los argentinos tenemos el deber de ser más hospitalarios que los europeos. Un europeo tiende a olvidar que es europeo y suele recordar que es inglés, que es austríaco, que es islandés, y olvida que es europeo. Pero nosotros, que tenemos Europa un poco atrás y podemos ver el bosque, porque no lo ocultan los árboles, sabemos que somos europeos. Vamos a heredar todas esas influencias. Y creo que ese algo típico argentino, esa hospitalidad de la mente argentina, ese hecho de que siempre nos interesó el mundo, es decir, que fuimos como ese momento y que debemos seguir siéndolo, somos fácilmente cosmopolitas, a diferencia de los europeos, que son fácilmente provincianos. 1927, a pesar de los logros literarios, será el año en el que su vista comience a padecer los efectos de la enfermedad que progresivamente irá sumiéndolo en la oscuridad. En la revista Martín Fierro publica la primera versión del Hombre de la Esquina Rosada, y en la Gaceta Literaria de Madrid, el trabajo que dio título a su tercer libro de ensayos, El idioma de los argentinos. La culminación de la década lo encontrará abordando un género distinto, la biografía. Con Evaristo Carriego, Borges experimenta un nuevo género literario. Decidí escribir sobre un poeta popular, pero definitivamente menor, Evaristo Carriego. Mis padres señalaron que su poesía era mala, pero yo argumenté que había sido vecino y amigo nuestro. Me dijeron, bueno, si crees que eso lo justifica como tema para un libro... Carriego fue un hombre que descubrió las posibilidades literarias de los desacreditados y humildes suburbios de la ciudad, del Palermo de mi infancia. Borges realizó algunas investigaciones sobre el personaje y el barrio, basándose en testimonios y documentos, pero el aporte más importante para él fue el de un personaje que lo cautivó, Nicolás Paredes, de quien décadas más tarde conservaría un recuerdo intacto. Yo fui muy amigo del caudillo Nicolás Paredes, de Palermo, que, estamos hablando entre amigos, debía dos muertes, según creo. Y uno de sus guardaespaldas, el entonces famoso y ahora olvidado, Juan Muraño. Muraño fue el cuchillero más famoso del barrio, de la Tierra del Fuego. Ese barrio que se extendía, digamos, desde la Recoleta hasta la penitenciaría. Borges lo inmortalizaría en una milonga. Nada, solo el cuchillo de Muraño, solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña ese asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, era amarillo, para donde la cárcel dominaba Raval y Barrial. Por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo. El cuchillo, la cara se ha borrado, y aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje, no ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. Que el tiempo que los mármoles empaña salve este firme nombre, Juan Muraña. Al iniciarse la década del 30, su amiga Victoria Ocampo lanzó una publicación que se convertiría en una institución, publicando trabajos de autores tanto nacionales como extranjeros. Desde el primer número, Borges colaboraría con la revista escribiendo ensayos y críticas cinematográficas. De esas colaboraciones nacería Discusión. En ese entonces inició una amistad con Adolfo Bioy Casares, al que lo uniría una relación literaria y afectiva por el resto de su vida. Por otra parte, sus opiniones sobre temas ajenos a la literatura comenzaron a frecuentar las páginas de los medios gráficos, que lo tomaban como referente entre los escritores consagrados. En 1933, la revista Megáfono inauguró lo que a lo largo de los años se convertiría en una tradición argentina: Discusión sobre Jorge Luis Borges. Se titulaba un extenso artículo que reunía opiniones sobre su obra.
Ya entonces, los comentarios incluían la controversia. Ulises Petit de Murat señaló en la ocasión que consideraba a Borges el escritor más destacado de nuestras letras, aunque consignaba que el peor defecto que le encuentro es su personalidad. Por su parte, el escritor francés Pierre Dru de La Rochelle expresó su admiración por el escritor diciendo: Borges valió la pena el viaje. Sería Ulises Petit de Murat, sin embargo, quien le propondría poco tiempo después dirigir juntos el suplemento cultural del diario Crítica, donde Borges publicará relatos que luego transformará en libros. Allí aparecieron los textos que 2 años después conformarían Historia Universal de la Infamia. En 1936 realiza junto a Adolfo Bioy Casares el primer trabajo en colaboración, un folleto publicitario sobre las propiedades de la leche cuajada para la lechería La Martona, en el que se advierte el estilo de Borges, donde se mezclan los datos reales con los apócrifos y donde el humor ocupa un sitio de privilegio. Ese mismo año publicaría Historia de la Eternidad y conseguiría un empleo regular en la Biblioteca Miguel Cané, en Carlos Calvo al 4300, donde trabajó como primer ayudante durante 8 años. Un mes después de ingresar a la biblioteca, fallecería su padre. Hacia el fin del año, otro acontecimiento trágico sucedería cuando Borges sufra un severo accidente que, derivado en septicemia, ponga en riesgo su vida. Tras la recuperación, publicará en Sur Pierre Menard, autor del Quijote, y a partir de allí lo seguirían en la revista los cuentos que integrarán su primer libro de ficción, El jardín de senderos que se bifurcan. Su relación con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares se profundiza por esos años, cuando oficia como testigo en el casamiento de la pareja. Además de trabajar juntos en diversas compilaciones de poesía y literatura fantástica, Borges prologa La invención de Morel, un texto fundamental de Bioy, y junto a él produce 6 problemas para Isidro Parodi, que firmarían con el seudónimo de Bustos Domecq. Junto a Bioy, crearía una de las mejores antologías del policial a través de la colección El Séptimo Círculo, que dirigieron entre 1945 y 1953. En 1944, Borges conoció a quien sería su amor paradigmático, Estela Canto, una joven escritora y traductora de 28 años, por quien llegó a violar ciertos principios de convivencia que tenía establecidos con su madre. Pero sería empujado por la sugerencia de doña Leonor cuando finalmente Borges contraería matrimonio con Elsa Astete, relación que despertó muy poco interés para el escritor, cosa que no ocultó siquiera su esposa. La noche en que nos casamos, pasamos a saludar a doña Leonor. Ella sugirió que pasáramos la noche allí, y tras una breve discusión, yo me fui sola a nuestro departamento. Borges no se inmutó y se quedó con su madre. Borges terminó esa relación cuando la vida con Elsa se tornó de una aridez desoladora. Doña Leonor, por su parte, comentaría el suceso de la siguiente manera. Giorgi resolvió separarse y está aquí conmigo, al parecer feliz y libre de esa especie de secuestro moral. Leonor Acevedo convivió con su hijo más de 70 años y fue su guía y consejera. Giorgi tiene muchas tareas y yo no puedo dejarlo, pues soy la que le leo lo que necesita para sus conferencias y la que escribo lo que tiene que dictar. Siempre le pido a Dios que me conserve lúcida la mente y bien los ojos para esta tarea que hago con tanta alegría y tanta pena. Si bien el pensamiento político de Borges muestra claramente una gran influencia de la herencia familiar, su compromiso al homenajear a sus antepasados
se centró siempre en exaltar el heroísmo antes que el color político. Ya inmerso en el oficio literario, se mostraría partidario de la reelección de Hipólito Yrigoyen, aunque su posterior caída no parecerá afectarlo. En esa misma época, ante la irrupción del nazismo y el florecimiento de las ideas fascistas, Borges se manifestó contrario a todo tipo de totalitarismo. Del mismo modo, condenó el antisemitismo. Ciertos desagradecidos católicos quieren introducir en esta plaza una tenebrosa doctrina de confesado origen alemán. Se trata, digamos de una vez la palabra obscena, del antisemitismo. Quienes recomiendan su empleo suelen culpar a los judíos de la crucifixión de Jesús. Olvidan que cuando Jesucristo quiso ser hombre, prefirió ser judío. En junio de 1943, el diario La Nación publicó su poema conjetural dedicado a Narciso Laprida, antepasado de Borges y hombre de letras al que la política transformaría en hombre de armas y moriría en las guerras entre unitarios y federales. Los hechos que por esos días convulsionaban al país, traducidos en la caída del régimen oligárquico derrocado por una conspiración militar, no parecen ajenos a la elección de la fecha de publicación. Tras las jornadas del 17 de octubre de 1945, la posición de Borges se volvería cada vez más distante de la política imperante en el gobierno y finalmente renunciaría a su trabajo en la biblioteca municipal a raíz de una velada amenaza de trasladarlo a un puesto de inspector en un mercado. Bueno, me nombraron inspector municipal para la venta de aves y huevos en los mercados. Y yo entendí, era un modo de decirme que renunciara, ¿no? Fue una de las bromas de aquella época, sí. Una vez instalado el justicialismo en el poder, su madre y su hermana serían detenidas por cantar el himno nacional en la calle Florida, en un acto de desafío al gobierno, y doña Leonor obligada a cumplir arresto domiciliario. Es a partir de este hecho en donde se hace visible la influencia de la madre en la posición política del escritor. Ayer fuimos al Cervantes por invitación de la Academia de Letras. El sitio estaba repleto de estatuas, empezando por la del que te dije. Pero lo que me resultó más doloroso fue no escuchar en ninguno de los discursos una sola palabra en contra de ese mal nacional. Es el no te metas en su apogeo. Por esos años, aceptaría hacerse cargo de la presidencia de la Sociedad de Escritores, entidad en la que había participado como fundador y desde donde ahora se enfrentaba abiertamente al peronismo. Cuando presidí la SADE, un policía me seguía a todos lados, sin disimularlo. Si yo daba una conferencia, él estaba en la primera fila tomando nota. Ya en la segunda presidencia de Perón, la situación política del país entrará en una zona de convulsión y la oposición finalmente encontrará la brecha para desestabilizar al gobierno cerrando filas detrás de la iglesia. En junio de 1955, el antiperonismo nucleado en la procesión de Corpus Christi hará visible su virulencia y este acto se transformará en la señal esperada por los conspiradores para desatar un ataque bestial. La respuesta al bombardeo será, también, violenta. Ya te imaginas las zozobras que estamos pasando. ¿Cómo se te oprimiría el corazón si vieras nuestras viejas iglesias? Georgie,
que las ha visitado repetidas veces, está horrorizado. A partir de allí, el clima conspirativo irá en aumento, provocando un caos que debilitará la posición del gobierno definitivamente. El 15 detuvieron a Luis en Diagonal y San Martín. Ha pasado 10 días en el penal de Devoto, aunque felizmente el juez lo absolvió y con él a un buen montón de estudiantes. Gracias a Dios esto se acabó. Esperemos que para siempre. Tras el derrocamiento del justicialismo, Borges sería visto como un símbolo de la resistencia. El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Las décadas del 40 y 50 resultarán para Borges el período donde definitivamente será consagrado como un escritor esencial. Los libros que acompañarán su crecimiento como narrador serán El Aleph, La Muerte y la Brújula, y a través de la Editorial Sur verá la luz Otras Inquisiciones, el libro donde alcanza su punto máximo como ensayista. En 1961, con la obtención del premio Formentor, lauro que compartió con el escritor irlandés Samuel Beckett, comienza la etapa de su fama a nivel internacional. A excepción del premio Nobel, recibe todos los galardones literarios, incluido el premio Cervantes, el más importante de la lengua castellana. Pronto comenzaría a dictar sus memorias, resumiendo este aspecto de su vida de la siguiente manera. El hecho de ser miembro de la Academia Argentina de Letras, el hecho de pertenecer a tal o cual corporación, todo eso me pertenece al Borges oficial, todo eso me toca muy poco, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy el Borges íntimo, es decir, creo que no he cambiado de que era niño. Salvo que cuando era niño yo no sabía expresarme. Es en este momento donde se produce un encuentro entre el escritor y un innovador artista muy joven todavía, quien con los años se vería cubierto también de lauros internacionales. Astor Piazzolla le pondría música a la serie de letras que Borges llamaría Para las seis cuerdas. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo. Le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. En 1975, a los 99 años, fallecería su madre.
En 1976, el golpe de Estado encabezado por Videla, Massera y Agosti lo encontró como adherente. Poco tiempo después de instaurada la dictadura, junto a Ernesto Sábato, concurrió a un almuerzo en la Casa de Gobierno, tras el cual calificó de caballeros a quienes usurpaban el poder popular. Pero acaso su mayor acto de ingenuidad política se registró meses después, al visitar Chile, invitado por la Academia de Lenguas de ese país. Aceptó la invitación del general Pinochet, ya por entonces considerado un sangriento dictador, a almorzar en su residencia de Santiago. Este acto valió como argumento para que la Academia Sueca lo excluyera para siempre de la lista de postulantes al tan merecido Premio Nobel de Literatura. Su posición respecto del gobierno de facto cambiaría al producirse la Guerra de Malvinas. Admitió no haber tenido suficiente claridad para comprender el momento político y solicitó asistir a una de las sesiones del juicio a las juntas militares. Es curioso observar que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio de la ley, busquen ahora abogados. Por esos años, un estudiante de origen japonés comenzó a acompañar a Borges en sus viajes al exterior. El escritor no tardó en sentirse atraído hacia María Kodama, con quien contraería matrimonio poco antes de morir. Su última aparición pública en Buenos Aires sería en una librería céntrica, donde concurrió junto a Adolfo Bioy Casares. Su estado de salud ya no era bueno, pero conversó animadamente con lectores y amigos. Al día siguiente partiría un viaje cuyo destino final sería Ginebra. Al igual que el resto de los actos de su vida, había decidido que el momento de su muerte transcurriera discretamente. El sábado 14 de junio de 1986, falleció. Dios sea con nosotros. Bendiga a su hijo Jorge Luis Borges, el poeta. Amén. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Plain Palais. Su legado final consistió en una colección llamada Biblioteca Personal, que reuniría los textos que, a juicio de Borges, no deberían faltar. Este hecho resume en parte su particularidad. Es el único escritor que ha sabido expresar su amor a la literatura anteponiendo la lectura al oficio de escribir.
que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me enorgullezco de los que he leído. Thank you.